La filosofía existencialista. El existencialismo centra su atención en la existencia y cuestiones propias del hombre, de su ser, y en dar solución a los problemas del hombre. Se apoya en el método de la fenomenología. No solo la razón descubre la realidad, también sentimientos básicos como la angustia y frustración la descubren. La angustia nace de un futuro indefinido, de la falta de esencia, de un horizonte cuajado de posibilidades al que el hombre debe enfrentarse sin ninguna garantía, asumiendo plenamente su libertad de construirse a sí mismo a cada instante. Los existencialistas se caracterizan por un remarcado pesimismo en sus ideas. El hecho de crear su propia esencia, el existencialismo plantea que solo el hombre existe y que a pesar de haber un pesimismo remarcado, se encuentra, por otro lado, un positivismo en poder crear la propia esencia. Su popularidad se dio después de la Segunda Guerra Mundial, pues era una salida de pensamiento al deterioro de valores que dejó la guerra. Las cosas son, pero solo existe el hombre. El hombre es el único que se crea su mundo. Y el existencialismo se concentra en esto. Se toman como sinónimos existencia al hombre y a la existencia. Dado eso, las cosas son pero no existen. Solo el hombre existe de verdad en función de su libertad.